participando, compañeros. Tenemos tres condiciones: corto, mediano y largo plazo. El corto es que participemos, que vayamos juntos en esta recta final, donde las condiciones se ven panoramas diferentes. A mediano, pues si ahí le echamos ganas. A largo, pues ahí cuando pueda yo voy. Por eso alguien dice, ¿cuándo regresamos? ¿Participamos? A veces los que no participan son los que más exigen. Y lo vivimos con las pensiones. Más de 966. Y les juro que a lo mejor 150 de los que se fueron estaban en el movimiento. Los demás se sacaron la lotería. Y esos son todavía los que están criticando, están juzgando, que no era lo justo, que no era lo que correspondía. Pero como decía mi compañero Humberto, no es lo mismo luchar con un salario a luchar sin salario y a fortalecernos a lo interno. Son las condiciones y las diferencias que se dan. Arrancarle al gobierno en una condición donde no nos pudo haber dado nada. Hay compañeros que decían, me fui con poquito, me quitaron el cheque de 800 mil pesos, me quitaron el bono de 35 mil. Y le decimos, ¿con cuánto te fuiste? Con 7 mil, 14 mil mensuales, 168 mil pesos anuales. Cerca de 6 millones de pesos multiplicado por 30 años. Reclamas el de 800, ¿cuánto debes de programa habitacional? No, pues nomás debía 750 mil. ¿Cuánto debes de 22 al 1? No, pues debía nomás 160. Súmalos y están condonados. Y se están haciendo las gestiones para la liberación de la hipoteca. Y ayer lo externó el secretario general en la reunión informativa de jubilados. Se están haciendo las gestiones para la liberación de la hipoteca. Se está buscando ante la Junta para que nos den el reconocimiento como el apartado A, para que también los compañeros del 92 al 97 puedan recuperarlo de su SAR. Se está gestionando, compañeros. Lo de las 115 quincenas es su propio dinero, se les va a pagar. Y estamos en esas condiciones. Jamás nos vamos a retractar, pero hay una condición dentro del convenio establecido, la vigencia de la atención médica para cada uno de los compañeros que se fueron pensionados igual. Están en las mismas condiciones como nosotros de la residencia, tienen la atención médica. Se fueron con renta, con despensa, con energía, con clase A, con bonificaciones los que la alcanzaron, los que la tenían. Cosas que se arrancaron todavía del contrato colectivo de trabajo. Y fue una negociación política, una condición donde nos hemos movido, y eso es gracias a cada uno de nosotros como trabajadores que nos hemos mantenido firmes para que también se lograra que nuestros compañeros se fueran. Y ahorita se están haciendo los procedimientos para más de 600 compañeros. Ayer lo externó mi compañero Eduardo Bobadilla. De los compañeros ya están los listados, de los compañeros que tienen 22 años, 6 meses, un día. El listado de los compañeros que se están gestionando y se están analizando, de los socios comisionados, porque hay casos ahí que no han entregado documentaciones o que tienen algún problema. El listado de los compañeros de riesgos de trabajo por enfermedad, y el listado de los compañeros que tienen 20 años de servicio y 60 años de edad, que ya están esas dos condiciones trabajándose para que próximos días también se den esos resultados. Y le pregunto a los compañeros que alcanzan ese beneficio, ¿creen ustedes que se va a lograr? Pues se va a lograr, compañeros, porque ya vimos que los que no creían, de los 1000 que se fueron, ya están del otro lado. Y lo que requerimos es toda esta participación, y no ser ingratos como algunos compañeros jubilados que se han olvidado de su sindicato, se han olvidado de quien les dio todo. Y eso no lo podemos permitir, porque eso, si lo hacemos como jubilados, se lo transmitimos también a nuestros hijos, y nuestros hijos se vuelven igual que nosotros, indiferentes, no agradecidos, porque ni siquiera nosotros, lo hemos dicho muchas veces aquí en Pachuca, ni siquiera nosotros hicimos algo para lograr tener un contrato colectivo de trabajo, porque ese nos lo heredaron nuestros antepasados, lograr plasmar algo tan importante como la cláusula 64, compañeros. Y eso tiene que ser muy claro
para cada uno de nosotros. Lo hemos venido mencionando, los proyectos que se están logrando, los proyectos para recuperar toda la generación, como decía Víctor, Necaxa, Alameda, Lerma, J. Duque, Turbogás, las 14 plantas de generación distribuida, Fernández, Leal, Villada, Lila, Sixtepec, San Simón, Cipayautla, Juan Dó. Toda nuestra parte de generación lo estamos peleando, compañeros. Y quiero decirles que aquí está este proyecto. Han entregado cada una de las divisiones, nos han entregado sus proyectos de cada una de las plantas de generación. Todo esto ya lo tiene mi compañero Víctor, se le ha entregado a nuestro secretario de Trabajo, nuestro compañero Eduardo Bobadilla, y trabajando con el grupo de ingenieros para hacer todos estos recorridos. La semana pasada concluimos en Necaxa, compañeros. Ya recorrimos, como en abril nos metimos por la fuerza y veíamos que nada más teníamos 76 megawatts generando. De 18 generadores nada más había 8 trabajando. Ahora que entramos, que hicimos este recorrido, que entramos a Necaxa, que entramos a Tepeche, que entramos a Patla, entramos a Tezcapa, que recorrimos todo el sistema hidráulico, canales, vertedores, diques, compuertas y todo el sistema, nos damos cuenta que ahorita lo que ya está generando tan solo nada más Necaxa, de 204.3 megawatts de capacidad instalada que tiene Necaxa, ahorita en este momento tiene 146.3 megawatts. De abril, de la fecha que nosotros estábamos, hoy está dobleteada. Y los dos generadores que están fuera, de 18, 4 están fuera. Y antes eran 8, hoy están 4 fuera, los dos de Necaxa, que de acuerdo a la modernización que se viene haciendo, se está hablando que en septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, estarán funcionando los 10 generadores de Necaxa. Y los dos están fuera, que son los de Tezcapa, ahí se requiere de una inversión completa para levantar completamente esa planta que tiene una capacidad de 5 megawatts. Todo esto se ha venido haciendo con mi compañero Víctor por instrucciones de nuestro secretario general, nuestro compañero Eduardo Bobadilla. Y lo vamos a seguir haciendo, compañero. Aquí, el día que se presenta la reinserción laboral, el 30 de abril, presentamos el proyecto de Necaxa. Ahí arrancamos, hizo una presentación de lo que es Necaxa. Ya se hizo todos los estudios técnicos que se tienen. Está la plantilla de 411 trabajadores, que fueron los que no se liquidaron. Se hizo una presentación de cómo está y un costo, material, herramientas, equipos, tiempos, fechas, para que también vieran ellos que nosotros estamos armados y preparados y que conocemos nuestra propia fuente de trabajo. Está el proyecto de fábricas y talleres, está el proyecto de Durango, está el proyecto del Bordo Poniente, y en próximos días se estará arrancando con las luminarias del Distrito Federal, más de 250 mil luminarias, donde ya se consiguieron con el mismo SAE las jirafas para hacer las cuadrillas con nuestros compañeros de la Ciudad de México y hacer esa política del alumbrado con los escudos del ESMER, como lo ha mencionado el secretario general, demostrándole al gobierno y demostrándole a la gente que el Sindicato Mexicano de Electricistas está más vivo que nunca y que ahí está y que nunca se ha ido, a pesar de las condiciones que hemos vivido cada uno de nosotros. Y esa es la fuerza que traemos cada uno de nosotros, jubilados, conscientes con su sindicato, compañeros de la resistencia, conscientes que luchando y participando lograremos nuestra fuente de trabajo, no allá echados en la casa o hablándoles por teléfono a nuestros compañeros para preguntarles cómo les fue, qué dijo Martín, y después todavía ellos decían, ya ven, les dije que no fueran, cuando el que sabe perfectamente bien de las condiciones es el que está en el movimiento. Y Pachuca ha sido combativa, ha sido presente en cada convocatoria que se hace en la Ciudad de México. Pero tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que hablar con nuestros compañeros, porque el problema que se viene no es un problema normal en las condiciones del que el gobierno va y quiere manejar lo de las pensiones universales. Requerimos fortalecer la Confederación de Pensionados y Jubilados Mayores de 60 años a nivel de la República y hacer ese movimiento, porque el ESME ha estado en todas las acciones. Hemos hecho peregrinaciones, hemos hecho cabalgatas, hemos hecho foros, hemos hecho pintas, hemos hecho volanteos,
hemos hecho huelgas de hambre, hubo represiones, 12 compañeros estuvimos en la cárcel, estamos fuera y seguimos luchando, seguimos de pie con ustedes para seguir demostrándole al gobierno que para derrotar a este sindicato está duro de pelar. Pero requerimos estar presentes en cada una de nuestras participaciones de lo que se viene haciendo por el sindicato. La Organización Política del Pueblo y los Trabajadores no es un partido para el sindicato, es un movimiento para llegar al pueblo, para decir y denunciar todo lo que está pasando con los partidos políticos. No sé si aquí haya priistas, perredistas, morenistas, petistas, hasta del PAN. Pero nos damos cuenta que los partidos políticos, hoy con lo que acaba de pasar, nos damos cuenta que no hay lealtad a sus principios. Hoy vemos que la izquierda come con la derecha y la derecha come con la izquierda. Y necesitamos hablar con el pueblo, este pueblo que está golpeado. Y principalmente con lo que les prometieron en el 2009, de que iba a haber mejores condiciones de suministro de energía, que iban a bajar las tarifas. Eso lo vienen diciendo desde hace 5 años. Hoy lo empiezan a hacer de nuevo con la reforma energética, con bombo y platillo, que las condiciones van a bajar. Ahí es donde tenemos que trabajar, con el pueblo, con el campesino, con el indígena, con el obrero, con el maestro, con el estudiante, con el usuario, para decirle ya basta, tenemos que movernos, tenemos que reaccionar, porque eso también le da vida al sindicato. Si nos quedáramos en esta burbuja nada más así, no saldríamos, estaríamos complicados. Pero tenemos que trascender, como lo mencionaba Víctor, esta Organización Política del Pueblo es para denunciar las condiciones que se viven con los partidos políticos entreguistas. Vemos a Morena, un López Obrador que se enferma exactamente cuando vienen las condiciones que se infartan. Pero después se fue a Italia a exponer su libro. Y después el ESME con sus marchas, ahí estuvo Pachuca, me acuerdo muchos de ustedes, 4 horas parados afuera del Senado. ¿Dónde estuvieron los de Morena cuando tienen fuerza tan grande y de hacer una convocatoria para hacer una movilización y una reacción en contra de las imposiciones que se vienen marcando por parte de este gobierno federal? No están, no salen. Y hoy salen desplegados en medios de comunicación y escritos que van por una consulta. ¿Para qué quieren la consulta si saben perfectamente bien que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a manejar lo contrario, por encima de lo que pueda decir el pueblo? Eso se hubiera hecho antes, las movilizaciones, las acciones, las tomas de carreteras, las casetas, ahorcar a nuestra ciudad de México, pero no lo hicieron. Hoy ya presumen más de 4 millones de firmas. Y eso es lo que tenemos que valorar. La nueva central de trabajadores, lo hemos vivido, compañeros. Vemos la CTM, la de los campesinos, saqueándolos, entregados a sus líderes. Por eso buscamos, y ayer hubo una reunión con la nueva central de trabajadores en el sindicato, donde fueron las organizaciones de diferentes estados, donde seguimos trabajando en ese sentido, para que vean que el Sindicato Mexicano de Electricistas sigue siendo la vanguardia del movimiento y que va a ser el ejemplo claro para seguir transmitiéndole a los demás que debemos de estar activos, que debemos de reaccionar, que debemos de despertar. La NUE, ahí está el trabajo. Aquí llevamos más de 20.000 quejas, platicando hace rato con los compañeros y con Marta. Más de 20.000 quejas. A eso es lo que tenemos que aprovechar. Ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí es donde tenemos que demostrarle a los usuarios que las condiciones que está marcando el gobierno no van a ser las que están viendo en la televisión, que las condiciones son otras. Pero tenemos que organizarnos, tenemos que participar todos. Y cada uno de ustedes, compañeros jubilados, son parte fundamental. Yo lo único que les digo a cada uno de ustedes, las condiciones que se dieron en su momento, porque hay gente que dice, pues hasta Durango, ¿cómo voy a ir? Cuando se conforma nuestro sindicato, se conforman también las divisiones. Y hubo compañeros de Necaxa que se fueron a trabajar hasta Loro. Hubo compañeros de Loro que se fueron a Toluca. O compañeros que se fueron a Lechería. Lo importante era el fortalecimiento al interno del sindicato y pelear por un contrato colectivo de trabajo. Y en estos momentos es lo que tenemos que hacer. Pelear por un contrato colectivo de trabajo. Darle vigencia a cada uno de nosotros. La próxima semana estaremos sacando una circular con la firma del secretario general. La estamos preparando, una circular para informarle a nuestros compañeros
las condiciones de las cotizaciones, para que no tengamos esas dudas. Para todos los compañeros que obtuvieron su pensión vitalicia, se están haciendo las gestiones ahí en la Secretaría de Fomento de la Salud. Lunes, miércoles y jueves está mi compañero Alberto Contreras. Muchos de ustedes ya los he visto ahí, algunos de los que están aquí los he visto ahí, donde se les está dando todo el procedimiento para la condición del régimen voluntario de lo que es la modalidad 40. Y para nuestros compañeros de la resistencia, estaremos sacando la próxima semana una circular con los artículos de la ley del Seguro Social, de las condiciones que tiene cada uno de ustedes. Y ahí tendremos que valorarlo y verlo, porque también son condiciones en lo individual, porque hay compañeros que tienen una antigüedad diferente, una edad diferente, un salario diferente, unas cotizaciones diferentes. Y ahí es donde estamos aterrizando y estamos atendiendo y dándole seguimiento. Decirles, compañeros, también que la próxima semana, el lunes, hay comisión de trabajo a las 10 de la mañana, y aquí tenemos un documento que lo solicitamos, lo enviamos al director del Seguro Social, donde ya le pedimos a cada uno de los subsecretarios de Servicio Médico de las divisiones que nos entreguen todas las problemáticas que se tienen. Porque en la Ciudad de México nos gira un documento el director de la clínica 26, donde dice que solicita se abra a la población. Les decimos que no estamos de acuerdo. Por eso la movilización probablemente el lunes se esté confirmando. Para el próximo jueves de la semana que viene vamos a movernos las divisiones, la división centro, en una movilización en Reforma, para ir a apretarle al director y que todas estas condiciones que tenemos se nos resuelvan, porque se ha pedido la partida presupuestal para la reconstrucción de la clínica 26. Los mismos médicos han ahuyentado, pero también nosotros a veces somos partícipes de eso. De 24 consultas que se tienen de los 15 consultorios, de 24 consultas nomás van 9. Muchos los han movido y se han ido. No, no podemos irnos, tenemos que apretar. Y toda esa desincorporación que se hizo de las especialidades tiene que regresar nuevamente. Y ahorita es el momento para apretarles a ellos, porque también están viendo las condiciones, porque el presupuesto que se otorga para la clínica 26 se sigue dando. Nada más que las especialidades se desincorporaron a otros hospitales, pero se sigue dando ese presupuesto para la clínica 26. Y eso es lo que vamos a argumentar próximamente, la semana que viene. Por eso también les pedimos que estén alertas, porque violan todas las condiciones los propios médicos, porque tenemos una circular del 4 de abril del 2012 donde se emite a los delegados estatales y regionales del DF, del Norte, México Poniente, México Oriente, Hidalgo, Puebla, Morelos y Michoacán, donde se les deja muy claro que no tenemos ningún problema cada uno de nosotros. Si se dice de esta circular que la emite el propio Seguro Social a todas las delegaciones para bajarlas a los hospitales, se les dice que derivado de lo anterior se les solicita atentamente gire sus apreciables indicaciones a fin de que lo señalado se difunda ampliamente entre el personal directivo y operativo de las unidades de medicina familiar y hospitales de segundo nivel de atención de esta delegación a su cargo, con el propósito de que los derechohabientes de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro no sean rechazados al requerir los servicios descritos en las unidades del propio instituto. Pero como tiene fecha del 2012, dicen los coordinadores, ya es de fecha del 2012, no vale. Ya lo hablamos con la secretaria particular del director, se emitió un documento igual para decirles, no ha salido otra circular, por lo cual esta tiene validez. Pero siguen haciendo sus condiciones algunos médicos, y lo que estamos haciendo es ya tener toda esta documentación preparada de cada una de las divisiones y de los problemas que tenemos en el DF, para que en esa reunión del jueves, apretar esa reunión, tengamos una reunión con el propio director y que estará presente nuestro secretario general, apretarles y una vez también ver la posición y una vez de lo que es la clínica 26. Esto es muy importante, que lo vayamos valorando, lo vayamos viendo cada uno de nosotros, porque solamente así, compañeros, lograremos salir adelante. Con toda esta problemática que vivimos cada uno de nosotros, si nosotros nos hacemos indiferentes a nuestro sindicato, las condiciones serían complicadas. Pero si todos nos olvidamos de nuestras diferencias y nos sumamos y caminamos juntos, lograremos salir adelante y lograr los objetivos del regreso al trabajo, compañeros. Muchas gracias por su atención y que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas.
cerca de 6 millones de pesos multiplicado por 30 años. Reclamas el de 800, ¿cuánto debes del programa habitacional? No, pues nomás debía 750 mil. ¿Cuánto debes de 22 al 1? No, pues debía nomás 160. Súmalos y están condonados. Y se están haciendo las gestiones, yo voy. Por eso alguien dice, ¿cuándo regresamos? ¿Participamos? A veces los que no participan son los que más exigen. Y lo vivimos con las pensiones. Más de 966. Y les juro que a lo mejor 150 de los que se fueron estaban en el movimiento. Los demás se sacaron la lotería. Y esos son todavía los que están criticando, están juzgando, que no era lo justo, que no era lo que correspondía. Pero como decía mi compañero Humberto, no es lo mismo luchar con un salario a luchar sin salario y a fortalecerlos al interno. Son las condiciones y las diferencias que se dan. Arrancarle al gobierno en una condición donde no nos pudo haber dado nada, participando, compañeros. Tenemos tres condiciones: corto, mediano y largo plazo. El corto es que participemos, que vayamos juntos en esta recta final, donde las condiciones se ven panoramas diferentes. A mediana, pues si ahí echamos ganas. A largo, pues ahí cuando pueda. Hay compañeros que decían, me fui con poquito, me quitaron el cheque de 800 mil pesos, me quitaron el bono de 35 mil. Y le decimos, ¿con cuánto te fuiste? Con 7 mil, 14 mil mensuales, 168 mil pesos anuales.